Y aquí está. Está calentito. Esta vez salí un poquito atrasado. Provecho, ¿no? ¿Y de qué se ríen? No, de nada. Es que yo me estaba acordando el otro día cuando fuimos al cine. Lucy y Cristina estaban muy nerviosas. ¿Por qué estaban tan nerviosas, si se puede saber? No, es que como la película era para mayores, pensaban que no las dejarían entrar. Qué cosa más absurda lo de la censura, ¿no? ¿Y qué película era esa? Amor sin barreras. Se sacó el Oscar a la mejor película este año. ¿Y tu mamá te deja ver películas para mayores siendo una niña chica? Es la historia de Romeo y Julieta en comedia musical. No tiene nada de malo. Además, en los Estados Unidos esa película... En los Estados Unidos se hace samba canuta, jovencito. Pero acá en Chile acostumbramos a respetar las leyes. Y afortunadamente tenemos la censura y la orientación católica para evitar precisamente que nuestra juventud no sea corrompida por las películas que vienen de los Estados Unidos. Abuelita, no voy a corromper a nadie cantando como la Natalie Wood. Tonight, tonight. ¿Y tú? ¿Qué dices de esto? Que yo mañana mismo me voy a verla. Me muero de ganas. Me fascinó Humberto Valle. Bueno, pero te habrás dado cuenta al conversar con él que es bastante mayorcito para ti. De todas maneras, no me hago ninguna ilusión. En la última Eva leí una entrevista que le hacían en Londres. Salía con su prometida, una famosa cantante de ópera. Mira tú, se lo tenía bien guardado. No importa. Por esta vez se lo perdono. Ya me dará las explicaciones del caso. Ay, Emma, ¿cómo estás? Qué calma, no le moleste esa radio tan fuerte. ¡Felice! ¡Dice la señora que bajé la radio! ¿Cómo le va, señor Isabel? Muy bien, Emma. Lucy está conmigo. Sí, me dijo el Leopo. Oiga, ¿y es verdad que la señorita Lucita anda ahí con el hijo de la Eliana? Va, digo, de la señora Eliana. Corren rápido las noticias aquí en Alto Pinar. Oh. ¿En Canna? ¿Le serviste once a la Emma? En eso estamos, señora. Bueno, te dejo, ¿eh? Saluda a todos tus niños. Gracias, señora Isabelita. Oiga, doña Encarna, ¿y la Isabelita no tiene memoria, acaso? No me digáis nada, niña, si es lo mismo que pienso yo. Y para más remate, se pesa el Eliana hasta metí acá. Dios santo. Con tal que no le haga ninguna maldad. Bueno, antes que me lo olvide para lo que vine. El Leopo le dijo que le esperábamos a almorzar para este domingo. Sí, sí, ya me hizo el convite, ya. Ya, bueno. Fui para el centro, pues, a comprarle unas cosas para los cabros. Y el Leopo me salió con otra. No sé qué le va a parecer a usted. Me dijo que el domingo estamos invitados a almorzar a las periquitas. ¿A las periquitas? ¿Qué estás en bicha, tú? Párele un poquito, doña Encarna. Me dijo que la señora Berta... dijo que era un almuerzo estrictamente familiar. Por más esfuerzo que hace la pobre señora Berta, ahí nada es familiar, niña. Todo se convierte en chingana nomás. Eso fue lo que le dije al Leopo, pero él dijo que no. Si lo que pasa es que el Leopo quiere escuchar el partido, porque creo que uno de los partidos más buenos del Mundial de Fútbol este. Y como nosotros no hemos podido comprarnos la radio todavía... ¿Sabí? Yo le voy a decir a la Isabelita que les empreste una. Total, es mejor que el Leopo esté interesado por el Hulgol. Y así no anda pensando las porquerías que piensan los hombres cuando están ociosos. ¿Me da permiso? ¿Quiere que le diga una cosa, doña Encarna? Si le va a pedir algo a la señora Isabel, no le pida nada en prestar la radio. Dígale que eche a esta, que va a ser la perdición para la familia. ¿Sabéis que no es nada mala idea?
Mamá, ¿vas a ir el fin de semana a Santiago? Si tú tienes que volver, viajo contigo. Hace mucho tiempo que no voy a Santiago. A la abuelita le cargó la idea. No sé cómo la ha aguantado tanto tiempo. Yo tampoco. ¿Y ella era igual cuando el papá estaba vivo? Tu abuela siempre ha sido una mujer mandona, dominante. Siempre quiso dirigir mi vida. Bueno, en realidad la de todos. Pero contigo no lo consiguió. Tú has hecho lo que has querido. ¿Me equivoco? ¿O me equivoco, mamá? Bueno, hay algunas cosas en mi vida que salieron mal y otras bien. Por ejemplo, yo soy mejor madre que esposa. Eso es lo que siempre he pretendido ser. Tuviste poco tiempo para demostrarte a ti misma y al papá que eras buena esposa. Pero tú serás buena madre, buena esposa y por sobre todo una mujer realizada, ¿no es cierto? Espero. Dime, ¿te gusta Dani? Claro que sí. Es un amor, ¿verdad? Es encantador. ¿Vas a luchar por él? ¿A qué se refiere? Quiero decir que no vas a dejar que nada lo separe. Bueno, él acaba de partir a Estados Unidos. ¿Y se hicieron alguna promesa? ¿Tú dices a la sombra del ángel? Sí. Sí, recurrimos al viejo ángel. Ay, ojalá que todo contigo salga bien. Mamá, ¿tú tienes una foto de Humberto Valle? No, ¿por qué? Me gustaría conocerlo. Me gustaría conocer al hombre del que estuviste enamorada. Deberían irse en el tren del mediodía. Quiero irme lo antes posible a Santiago. Yo no aguanto más esta ropa. Es que realmente los buses interurbanos no son muy cómodos. Mira, sé perfectamente que no son precisamente los Greyhound. Pero en realidad me da lo mismo. Bueno, los llevo en mi auto hasta el pueblo. No es mucha la molestia. ¿Tú vas con nosotros? Claro. ¿A Santiago? No, solo hasta el pueblo. Ah. Y vive un señor que trabaja en el banco. Sí, sí sé. Dani, por favor, mi amor, ¿por qué no me vas a comprar una revista al kiosco? ¿Cuál, mamá? Pregunta ya si tienen Harper Bazaar, ¿ya? Creo que te vas a tener que conformar con la revista Eva. Eliana. Hola. ¿Cómo estás? No podía dejar que te fueras sin antes despedirme. Oye, ha sido una agradable sorpresa volverte a ver, ¿ah? ¿Eh? Oye, para mí también, aunque muy breve. Mira, ahí viene el bus. Ah. Mira, para mí también fue muy grato volverte a ver. Y acuérdate de lo que hablamos ayer en la tarde. No, sí, lo tengo muy presente. Bueno, Dani, despídete de Isabel, por favor, y dale las gracias por todo. Hasta luego, Dani. Ha sido un gusto tenerte en mi casa. Muchas gracias, señora Isabel. No creo en todo caso que a Dani le queden ganas de volver a este pueblo tan latoso, ¿eh? ¿Te veré este fin de semana? Sí, yo creo que sí. Nos comunicamos a través de Cristina Hudson, ¿eh? En todo caso, tú sabes, yo estoy en el Hotel Carrera. Chao, Lucy. Chao, Dani. Bueno, suba, mijito. Adiós, Isabel. Hasta luego, Eliana. ¿Luego? No creo que volvamos a vernos, ¿eh? De todo corazón. Buena suerte entonces. La vas a necesitar. Ha sido una agradable sorpresa volver a verla, Isabelita. Hacía tiempo que quería conversar con usted. He estado muy ocupada. Quizás el fin de semana me gustaría visitarla. Este fin de semana voy a acompañar a mi hija Santiago. Bueno, podría ser en otro momento.
Eliana me conversó de que ustedes hablaron acerca de mí ayer. ¿Hablaron? ¿Y de qué? Bueno, de que usted... Bueno, que se habían acordado de mí. Y eso es algo que yo también he estado sintiendo durante este último tiempo. No recuerdo haber conversado con Eliana nada personal. Ah, bueno, comprendo que la conversación es para otro momento. Más privado. ¿Hablabas por teléfono, Cristinita? Te vas a morir, tita. Con Humberto Valle. ¿Humberto te llamó? ¿Qué le parece? Extraño. Fue solo para invitarme a un cóctel que le dan esta tarde en el British Council. Me dijo que era algo muy informal. Me imagino. Para ir con una niñita de 16 años. Pero dentro de pocos días voy a cumplir 17. ¿Y la famosa cantante de ópera? Londres, supongo. Pensar en el futuro. Adivina quién vi hoy día. No sé. Edgardo Jerome. ¿Te acuerdas de él? Se casó, tuvo 3 niños. Y le ha ido muy bien como médico. Ay, mi amor, ¿cuántas veces te he dicho que no me hables de nadie de Alto Pinar? Estoy hasta aquí con ese pueblo. ¿Ni siquiera de Humberto Valle? Ah, Tomás, ¿te acordaste de comprar las entradas para el sábado? No solamente las compré. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Nuestro viejo amigo Humberto está alojado varios pisos más arriba, en el mismo hotel, la suite penthouse. ¿Humberto aquí? ¿En el hotel Carrera? ¿Y en la suite penthouse? No, tú me estás bromeando. Es la que tú querías, ¿no? Donde se alojó la Beth Davis o quién. La Ava Gardner. Hace como 8 años. Lo leí en unos diarios que nos mandó mi papá, ¿te acuerdas? Puede ser, Humberto Valle aquí, de vecino. A lo mejor está esperando que la Ava Gardner se aparezca de incógnito. Seguramente. Porque muy condesa descalza será, ¿eh? Pero tiene como 5 años más que yo. Y si alguna vez a ella le dijeron que era el animal más bello del mundo, bien podrían decírmelo a mí también, ¿no crees? Eliana, ¿me quieres hacer el favor de dejar de hablar idioteces? No me has dicho ni siquiera una palabra de lo que le pasó a Dani, ni quién lo vio, qué le dieron. Ah, ¿no lo viste? No, si Dani está muy bien. No te preocupes. Se indigestó, nada más. A ver, Tomás, cuéntame, por favor. ¿Cómo es eso que te contaron que Humberto Valle estaba aquí en el Hotel Carrera? ¿Dónde fue que lo supiste? Lo leí en esas estúpidas revistas donde tú amplías tu cultura sobre las intimidades de los artistas de cine. ¡Tomás! Eliana estuvo aquí, ¿eh? No haberlo sabido para no haberme perdido el espectáculo. ¿Y cómo está?
Tú una vez me dijiste que Eliana no iba a cambiar nunca. Incluso que se pondría peor con los años. Tenías toda la razón. ¿Y? ¿Vino como turista? No. Vino a buscar a su hijo. Lucy lo invitó a conocer el pueblo. Ah, así de bien están las cosas, ¿eh? Simpatizaron. Parece que se llevan muy bien. ¿Te imaginas tú con suegra con Eliana? Castigo divino. No, hasta donde yo sé, Dani no se parece en nada a Eliana. Es un muchacho dije, simpático, tranquilo. Bueno, pero cuéntame tú. ¿Cómo estás? Dijiste que te encontrarías con tu marido en Santiago y que volvería a Arica. No. No viajó. ¿Te volviste a encontrar con ese muchacho? Ayer le dije que no nos volveríamos a ver. Pero hoy, si no vengo para acá, lo más seguro es que lo hubiera llamado otra vez. Ay, Isabel, no sé qué voy a hacer. Es como si una enfermedad se me hubiera metido en el cuerpo. Seguro que no tiene nada que ver con el parecido con Luciano, como al principio. No, lo pensé y lo pensé. Es una atracción que no consigo dominar. No es solo una atracción física, es como si... como si me hubiera enamorado de él. ¿Qué quieres que te diga, Edith, que tú ya no sepas? No sé. Pienso que las cosas vistas de afuera se ven siempre más fáciles. El problema es que esas cosas están dentro tuyo y no afuera. Es un niño para mí. Un inmaduro. Un inculto. Un grosero muchas veces. Pero no puedo, no puedo dejar de pensar en él. ¿Y Oscar? ¿Va a venir a ver a Edgardo y a su familia también? Lo llamé anoche. Le dije que no viniera, que no sabía cuántos días iba a quedar Edgardo. ¿Te das cuenta lo que estoy haciendo? Uso la visita de mi hermano, que no veo hace 5 años, como excusa para quedarme en Santiago y ver a Ignacio. La descripción que has hecho de él no explica qué es lo que puedas querer de él. Solamente de que es físicamente atractivo y joven. Permiso, mamá. ¿Qué pasa, Lucy? Estoy conversando con tu tía Edith. Sí, es que está la abuela Elvira y quiere conversar contigo. Bueno, dile que ya voy enseguida. Sí. Tuve el desatino de comunicarle a mi suegra que viajo a Santiago. Y desde ya me está haciendo guardia. ¿Vas a ir a Santiago? ¿A ver a Humberto? No, no. No, yo voy a acompañar a Lucy, nada más. Humberto no me ha vuelto a llamar. La vida no es muy entretenida aquí, ¿no? La vida era hermosa e intensa cuando teníamos el fundo. Después tu padre murió y todo se vino abajo. ¿Tú opinas lo mismo, mamá? La vida de la mujer siempre ha sido monótona. Lo era, mamá, lo fue. Ahora ya no. A veces me pregunto, ¿qué haces viviendo acá? ¿Por qué no vendes la casa y el almacén y te vas a vivir a Santiago? Sabes perfectamente que eso no es fácil. Te complicas por todo, mamá. ¿Ves lo que sacas por haberle dado tanta libertad? Solo consigues que esta niñita te desautorice. ¿Libertad? ¿Qué libertad, abuelita? 6 años interna, ¿le parece mucha libertad?
Mi amor, ya vas a terminar el colegio. Todo habría sido mucho más fácil si me hubiera quedado viviendo con mi mamá. Más te habría consentido. ¡Permiso! ¿Y eso qué es? Son para la señora Isabel. ¿Y quién las manda? ¿Esteban Dupré? No me digas que has tenido coqueteos con el señor Dupré. ¿Qué es eso, Lucy? ¿Qué es eso? Tu mamá solo quiso a tu padre. ¿Qué las trajo? Un mensajero está en la puerta. ¿Le llevo algunas monedas? Dígale que las devuelva. Ay, pero señor. ¿Pero por qué, mamá? Entiéndelo, Lucy. Tu madre es mujer de un solo amor. Y adelante. ¡Adelante! Tú me habías visto y no fuiste capaz de llamarme. Es que estabas con tu marido, de lo cual me alegré mucho. Para un reencuentro de amigos, no es necesario que esté el marido. Por lo visto, tú todavía no tienes experiencia matrimonial. Aunque parece que has tenido bastantes ensayos. Para que no llegues desprevenido al matrimonio, ¿será, no? ¿Así dice? ¿De modo que estás viviendo en Santiago? ¿En Santiago, yo? No, ¿te volviste loco? ¿Me has visto cara de provinciana, acaso? No, nosotros estamos en Boston, en Estados Unidos. Lo que pasa es que vinimos con unos amigos norteamericanos para acá por el asunto ese del mundial y también por unos negocios de mi marido. Ah, antes que se me olvide, Humberto. Fíjate que nosotros tenemos unas entradas para el concierto del sábado. ¿Qué vas a tocar? ¿El sábado? Uh-huh. Bueno, Chopin, Brahms, algo de Beethoven. No sabía que te gustaba la música. Mucho. Fíjate que allá en Boston no me pierdo el recital de los Boston Pops. Interesante. Eliana Riesling, eres indescifrable. Soy como la esfinge. O me descifras o te devoro. Hola, Cristina. Pero qué linda estás. Es que hoy día tengo un compromiso algo formal. Ven, siéntate. Cuéntame, ¿cómo estuvo tu estadía en el campo? ¿Cómo quedó la Lucy? Bien, bastante bien. Bueno, solo yo que me enfermé y mi mamá se fue a meter allá. No te puedo creer. Con Lucy quedamos de vernos este fin de semana. Tu amiga me gusta cada día más. ¿Y así todo te piensas volver a Boston? No sé. No soy yo el que decide eso. Ella me gusta y parece que yo también le gusto a ella, pero no sé qué va a pasar. ¡Ay, qué increíble! Parece que Lucy y yo vamos a estar en las mismas. No, si es una broma. ¿Pero cómo? ¿Por qué en las mismas? No, es que me gusta pasarme película. ¿Sabes con quién voy a salir esta tarde? Con Humberto Valle, el pianista. Él regresa el domingo a Europa. Por eso te decía que íbamos a estar en las mismas. ¿Humberto Valle? ¿Dijiste Humberto Valle? Claro, del pianista. No hay otro, ¿no? ¿No te parece increíble? No pensé que tuvieras el mal gusto de hablarme de Isabel Torreblanca. No tengo idea, ni me interesa. Tú siempre has dicho que hay que preocuparse de los amigos, aunque estos hayan sido ingratos. Pero yo nunca he sido amiga de Isabel.
Bueno, aunque si quieres saber algo de ella, por lo que supe creo que está viviendo en Valdivia, en Osorno, bastante lejos, con su marido. Por eso cuando la llamé a Alto Pinar me dijeron que ya no vivía allí. Bueno, ya que calmaste tu curiosidad por saber de tu amiga, que está lejos, ¿podrías ayudarme a calmar la sed que tengo yo? Y estoy más cerca. ¿Por qué no me invitas a tomar una copa al bar? Lo siento, Eliana. Mira, tengo un cóctel y debo ducharme, cambiarme de ropa. Bueno, y después tengo un compromiso. ¿Y si nos juntamos una de estas noches, digo? No, el viernes, el sábado tengo concierto y el domingo me voy a Londres. ¿Y hoy día, en la tarde, después del cóctel? Creo que seguramente voy a tener algo que hacer. Fugarte a comer como lo hizo la Ava Gardner cuando estuvo en esta misma suite, ¿no? Eliana, no sé lo que voy a hacer ni con quién lo voy a hacer. Pero ahora, por favor, discúlpame. Tengo muchas cosas y... Perdona, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Perdona, ¿te dejé mucho rato sola? No, me entretuve mirando. Converso un par de cosas y nos vamos. Sí, pero no te preocupes por mí. Me gusta verte famoso. En realidad lo disfruto. Por favor, señor Valle. ¿De qué medio? Vida Social de Mercurio. ¿Te parece? Así tendré un recuerdo tuyo. Es increíble lo agresiva que fue la mamá con esa señora. ¿Con Isabel? Tuve que ir hasta Alto Pinar para enterarme de tantas cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que el abuelo fue alcalde de ese pueblo. Que la mamá pasó gran parte de su juventud allá. Mi primer trabajo como médico también fue en Alto Pinar. No los entiendo. Realmente no los entiendo. Es como si le tuvieran miedo al pasado, como si hubiesen cometido un crimen. Es cierto que es un pueblo aburrido, pero no es como para avergonzarse tanto de él. Tu abuelo Aníbal tuvo muchos problemas. Y Eliana quiso olvidarse para siempre de Alto Pinar. ¿Qué clase de problemas? Problemas económicos. No vale la pena ni mencionarlos. Oye, pero tenemos un asunto pendiente. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Porque me gusta Lucy. Y porque supuse que ustedes no me dejarían ir. Ven para acá, siéntate. ¿Te gusta Lucy? Le prometí que volvería. ¿Eso significa que quieres vivir en Chile? Claro que sí. ¿Quieres un buen consejo? No le comentes ni una sola palabra a tu mamá que te gusta Lucy. Buen consejo. Te lo dije. La mamá tiene algo contra esa gente. La señora Isabel es encantadora. Ahí pasó algo. Algo mucho más complicado que un simple enredo de pololeos. Ya, chao. Era la Tita. Dijo que la esperáramos porque nos quería invitar a cenar a un restaurante nuevo que descubrió. ¿Tú te puedes quedar? Sí, por supuesto. Así puedo prolongar este encuentro. Cuéntame, ¿de verdad no te aburriste? No, me fascinó. Y me fascinó más todavía que me hayas invitado. ¿Por qué lo hiciste? Porque eres bonita. Y yo admiro a la gente joven y natural.
Pero la cantante rusa no es ni joven ni natural y estás comprometido con ella. Yo no estoy comprometido con Sonia. ¿Ah, no? En la Eva leí otra cosa. La Eva miente. ¿Qué te pasa, Eliana? Estás como en otro planeta. No me pasa nada. Pensaba. Tomás. En nuestro próximo viaje, ¿me podría llevar a Europa o a Londres? Eliana, este viaje nos ha salido carísimo. ¿Me has llevado una sola vez a Europa? Si nos va bien, en el negocio de los aparatos. Ay, por favor, Tomás, ¿vamos a empezar con lo mismo? Mira, si nos quedamos aquí y todo funciona, te puedo llevar a Europa todos los años. Ese es un chantaje. Y tú sabes que no me gusta que me hagas ese tipo de cosas. ¿Y si te dijera que tu hijo Dani quiere vivir en Chile? ¿Qué le dijiste a Dani? Quizás qué cosa le prometiste, ¿no? Ay, nada, Eliana. Lo que pasa es que tu hijo es mucho más inteligente de lo que tú y yo creemos. Oye, una persona medianamente inteligente no querría jamás vivir en este país. Además, no te hagas planes, mi amor. Ni tú, ni Dani. Porque el domingo volvemos a Boston. Gracias. ¿Por qué me despertó tan temprano, tita? Estaba durmiendo tan rico. ¿Quieres verte en el diario? ¿Yo? A ver. Mira, la vida social. El destacado pianista nacional, Humberto Valle, acompañado de una hermosa señorita de nuestra sociedad. ¡Qué exótico! Oye, ¿no te pusieron tu nombre ni tu apellido? Ah, no, yo lo voy a reclamar a la Pola Marchand. Me veo bien a su lado, ¿ah? Mamá, mamá, mira. La Cristina Hudson, mi amiga, salió en el Mercurio. Estoy segura que es ella. A ver, dice, el destacado pianista Humberto Valle, acompañado de una hermosa señorita de nuestra sociedad. Mamá, este es tu Humberto Valle. Hola. ¿Y? ¿Ya vamos a almorzar? Oiga, Lucita, ¿me puede explicarme qué es lo que le pasa a su madre? ¿Por qué? Bueno, porque le acaba de decir al Leopo que ahora no se van a pasar a Santiago. ¿Qué te dijo, Leopo? Me dijo que no me preocupara nada porque no se iba a irse nada para la capital. Sí, pues ya lo tenía todo listo, lo que me pidió que le planchara para el viaje. Ya. A ver, espérense, yo voy a hablar con ella. Y les apuesto que sí va a ir a Santiago. Bueno, si la niña lo dice... Yo vi re preocupada a la señora Isabel. ¿Qué es eso de que no vas a ir a Santiago, mamá? Ay, es por tu tío Julián, no se quiere quedar a cargo de la casa. ¿Qué importa que el tío Julián no se quede a cargo de la casa? Para eso está la Felice y la Encarna, y Leopo en el almacén. Tú sabes que yo soy una mujer complicada, no me gusta dejar la casa sola. Demasiado complicada para mi gusto. ¿Qué pasa, mamá? ¿O acaso me mentiste? ¿En qué? Denante. Cuando me dijiste que ese Humberto Valle que aparecía en el diario junto a Cristina no era el mismo Humberto Valle el que estuviste enamorada. Es cierto. Entonces, ¿por qué no quieres ir a Santiago? Ya te he dado mis razones. Perdóname, mamá, pero no te creo. Además, te conozco y vi la cara que pusiste al ver la foto en el diario. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me quieres decir la verdad? Al fin y al cabo, Humberto Valle no... Mira, sácate de la cabeza ese nombre. Lo que pasa, mamá, es que resulta ofensivo para una hija darse cuenta que su mamá le miente. ¡Cállate! Ah, mamá, antes que se me olvide, ¿viste la vida social del Mercurio? ¿No? ¿Qué pasa? Es Humberto Valle salió fotografiado con la Cristina Hudson. ¿Qué pasa con Humberto?
¿Tú sabes por qué la mamá se peleó con la señora Isabel Torreblanca? ¿Qué estás diciendo, Daniel? Ah, mamá, si es una broma. ¿Qué sabes tú de Humberto Valle? Nada, pues. ¿Qué iba a saber él? Pero si tú misma me dijiste que era un pianista famoso. Hasta que me arruinaste el almuerzo, oye. Ileana, por favor. Parece que le achunté. ¿Y qué? Las dos andaban detrás de ese famoso pianista. Estoy disponible esta noche a las 21:30. Nos encontramos en el lobby. Humberto Valle. ¿Qué pasa, Lina? No, nada. Es que me tienen un turno en la peluquería. Voy a ir al tiro. ¿Termina de almorzar antes? No, porque no me gusta comer en la pieza. Para eso hay comedores aquí en los hoteles, ¿o no? Haciendo. Hago mi maleta. Me voy para Santiago. Pero Lucy, ¿dónde te vas a alojar? Donde he alojado siempre, mamá. En el internado. Y hacerme la idea de que usted siempre está lejos. Por favor, Lucy, entiéndeme. Entiéndame usted a mí, mamá. Yo la necesito. Siempre he estado sola. Siempre me he sentido sola. Ahora yo estoy en el colegio. Pero más adelante, si Dios quiere, voy a estar en la universidad. Y ahí va a ser tarde, mamá. Tarde para las dos. Yo la voy a perder a usted y usted me va a perder a mí definitivamente. Yo voy a viajar contigo a Santiago. ¿En serio, mamá? Yo también te necesito. Tú eres lo más importante en mi vida. Yo sé, mamá. No se preocupen, Carna, si no va a haber ningún problema. ¿Y si viene la señora Elvira? No va a venir. ¿Y nos vamos a quedar solas todo el fin de semana? Don Julián se va a quedar acá. Lo mismo que nada. ¿Cómo dijo Encarna? No, no, nada, señora. Ah, señora, el Leopo y la Emma me invitaron para que fuera a almorzar allá el domingo. No voy a poder ir, ¿eh? ¿Pero por qué no, Encarna? Por supuesto que puedes ir siempre que la Felice... Perdón, María Félix se quede acá en la casa. ¿Qué? ¿Y cuándo voy a salir yo? Bueno, puede salir el día sábado. Ay, pero no es lo mismo, po. Ya, ya, no le di más problema a la señora Isabelita. Me quedo yo aquí en la casa y vos salís, como siempre nomás. Pero si no es justo, Encarna. Sí, sí, sí. Pero bueno, y mi Mayrina no va a poder ir nada. Mira, arregla tú eso. Anda a la casa, convéncela y... Pero dime, ¿dónde la piensan invitar? Bueno, a las periquitas. Encarna, las periquitas. No creo que ella quiera ir a ese centro de perdición, como debe pensar ella que es ese lugar. Pero es un almuerzo familiar que organizan la señora Bertita y el don Julián. Julián, mi hermano. Claro, el mismo, ¿no es que vamos a escuchar el partido Chile-Rusia? Mamá, mamá, vamos ya, pues se nos va el bus. ¿Cómo? ¿Que no van en el auto a Santiago? No, no me gusta manejar en Santiago, hay mucho tráfico y me pierdo en las calles, sobre todo las del Barrio Alto. Hasta luego, Leopo. Hasta luego, señorita Isabel, que le vaya muy bien. Buen viaje. Gracias. Hasta luego, Chaito, señorita Lucy. Hasta luego. Ah.
Isabelita. Realmente yo no sé a qué hora trabaja usted. Bueno, algunas garantías que tenga. Después de todo, soy hijo de uno de los alcaldes de este pueblo, ¿no? No me diga que se van de viaje. Sí, nos vamos a Santiago con mi hija. Ah. Bueno, ¿y qué pasó con las flores? ¿No le gustaron, Isabelita? Se las mandé de vuelta porque no estoy acostumbrada a aceptar galanterías tontas. ¿Cómo se le ocurre eso de mandar flores así porque sí? Es que no eran porque sí. ¿Y por qué entonces? Mi amor, ya va a partir el bus. ¿Por qué no vas y reservas los asientos mejor? Sí, mejor. Hasta luego, don Esteban. Adiós, linda. Bueno, de haber sabido que iban a Santiago, las había acompañado. ¿Dónde se van a alojar? ¿En algún hotel? Pero que no sabe que están todos llenos por lo del mundial. Bueno, algo encontraremos. Hasta luego, Esteban. Hasta luego. Y a la vuelta vamos a conversar. Y ahí va a ver que las flores no eran porque sí. ¿Ya se te pasó la rabieta? ¿Qué rabieta? La del mediodía, con Dani. Mira, no sé si se me pasó, ¿eh? Lo que sí sé es que tú en la noche hoy día vas a tener que comer solo, mi amor. ¿Cómo y por qué? Porque me encontré con unas antiguas amigas de soltera que tenía yo. ¿Mm? Y vamos a tener que comer juntas. Tú no tenías más amigas que Isabel y Edith Jerome, cuando todavía no te habías peleado con ellas. Oye, ¿qué sabes tú de mi vida? ¿Tú crees que mi vida empezó y terminó en Alto Pinar? Está bien, no te enojes, fue un comentario. Entonces guárdate tus comentarios idiotas. ¿Algún recado? Sí, hay un mensaje para usted. Sí, gracias. Agradezco tu mensaje, sabía que me comprenderías. Estaré en el lobby del hotel a las 21:30 horas. Te prometo un encuentro memorable. Un beso, Eliana. Gracias. ¿Sabes, Cristinita? Me quedé pensando en algo que nos dijo el otro día Leliana Riesling, de la mamá de Lucy. ¿Qué cosa? Eso de que no son gente como nosotros. Ay, tita, no te vas a empezar a poner clasita a estas alturas. No, si tú sabes muy bien que yo no creo en esas ridiculeces. Sé que todo el mundo es igual. Pero para ciertas cosas no. ¿Cómo para qué cosas no? A ver. Como para que tengan juntas su estreno en sociedad, por ejemplo. Mira, la que a mí me parece sútica es la Liana Riesling, ¿qué quieres que te diga? Es que hay ciertas personas que cuando se van a vivir a Estados Unidos se ponen así. Bueno, pero mi mamá está viviendo en Estados Unidos y que yo sepa nos ha puesto cursi. Mira, yo creo que la familia de la Lucy es la típica familia sureña provinciana. De buen pasar y de costumbres tranquilas. Tienes toda la razón. Además, el que no la conozca a nadie de nuestro ambiente santiaguino no le quita ningún mérito a la Lucy, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Y por el momento te diré que estamos más preocupadas de entrar a la universidad que de estreno de sociedad. Ahora veo por qué le gustaste tanto a Humberto Valle. ¿En serio que le gusté tanto? Ay, mañana vamos a estar en primera fila. Quiero hacerme la idea de que va a estar tocando solamente para mí. Y para nadie más. Eso. Era antes. Pedí que me reservaran una butaca aquí en primera fila. Quiero esto. ¿Para algún invitado especial, señor? Es una costumbre que he tenido desde mi primer concierto. Es casi una cábala. Es para una mujer que, aunque nunca ha estado presente en ningún concierto mío, para mí siempre ha estado en primera fila. No sé si vendrá este. Pero quiero esa butaca. Solo yo
seguiré siendo tuyo. No queda ni una sola butaca para el teatro mañana. Él es uno de los mejores pianistas del mundo, ¿eh? Junto con Claudio Rau. Y es chileno también. Bueno, pasen, pasen. Cuando era muchacho venía mucho por aquí. En ese tiempo no era famoso, claro. Pero ahora, ustedes van a poner el cuerpo. Solo yo seguiré siendo tú. No me imagino a Isabel viviendo en el campo, tan lejos de todo. Ay, pero si ella siempre fue tan provinciana, pues. Bueno, y el marido que tiene logró aislarla. Pero debe estar muy feliz, ¿eh? Porque yo no la vi nunca más, ni nadie supo más de ella. Incluso yo traté de verla, pero nadie supo decirme cómo ubicarla. Pero si tú lo conocieras, no te importaría ni cuántos años tiene, ni nada, ni una cosa. Pero lo vas a conocer. Porque hoy día la Tita lo invitó a comer a la casa después del concierto. Y me pidió que te invitara a ti y a tu mamá. ¿De qué estás hablando? ¿Qué se sigue con eso? Te juro que me separo de ti. Sí, po. La Felice tiene su buen corazón, po. Y lo tiene repetido. ¡Ya! ¡Basta, Eliseo! Que no estamos nada las periquitas aquí todavía, po. Supongo que tengo derecho al saber, por lo menos, qué es lo que te pasa y por qué haces las cosas. Porque es muy posible, mamá, que Oscar y yo hayamos terminado. Bueno, el mundial. Usted sabe, nunca faltan excusas para volver. Anoche lamentamos mucho con Eliana que no pudiera acompañarnos a cenar. Voy a tener que decir el nombre que no quieres que diga. Tú no quieres que hable de Humberto Valle, pero va a ir. Porque es el pinche de la Cristina y quiero conocerlo. ¿Qué significa esto?